Y bueno, ¿cómo lo llevamos? ¿Lo llevamos bien? Pues va una pregunta de geografía. Yo odiaba cada vez que me preguntaban en el cole, pero a vosotros no os voy a poner nota, ¿eh? A ver, si yo os digo que nos encontramos en una de las localidades más bonitas de nuestra tierra, que la baña el río Duero, que el año pasado acogió la exposición de las edades del hombre, ¿sabéis por dónde estamos? ¿No? ¿Cómo que no? Una tierra famosa por su vino. ¿Dónde estamos, Nati? Bueno, sí, buenas tardes. Empezamos con Toro, es nuestra ciudad, la ciudad del vino, y como tú mismo has dicho, pues sí, hemos tenido la exposición de las edades del hombre. Y bueno, ¿qué más quieres que te cuente? Pues bueno, que aparte de haber tenido la exposición de las edades del hombre, de tener un patrimonio cultural increíble, también tenemos un patrimonio, súper, súper bonito de mujeres hermosas y hombres, y con unos trajes increíbles. Vosotros sois el grupo Tierras Llanas De Toro y Salfoz. y Solfoz. ¿Eso qué Sí. significa? Que no solamente pertenecéis a Toro, ¿no? Sí. No solamente pertenecemos a Toro, sino a varios pueblos del alfoz toresano. El alfoz de Toro se compone de 18 pueblos actualmente. Llegaron a ser antes 21 pueblos. Actualmente son 18 pueblos y son los pueblos, bueno, que de alguna manera viven al amparo de Toro. Se mueven, es gente que está pues muy cercana aquí Y os y. habéis unido todos para formar este Sí, grupo. en concreto el grupo nuestro sí, nos hemos unido, somos gente que pertenecemos también a otros grupos o pertenecíamos a otros grupos y ahora, bueno, pues hemos estado ahí, nos hemos conocido y actualmente formamos este hace 3 años. Bueno, estamos con Mari, que es otra de las componentes del grupo de danzas, y como ya hemos dicho, este grupo está compuesto por personas de diferentes localidades. Una de las danzas que vais a hacer es concretamente de tu zona, ¿no? ¿Nos la explicas, Mari? Sí, es el bolero de Pozo Antiguo. Es un baile muy antiguo, muy tradicional en el pueblo y se bailaba sobre todo delante de la procesión del Corpus Christi. Por eso es un baile más pausado y más serio, menos movido. Este baile normalmente se compone de un trío que va por un hombre y dos mujeres. Y bueno, tiene unos pasos muy básicos. Se compone de un paseillo, Nos lo que se he, a llama, ver, sí. ¿cómo es el El paseillo? paseillo Para que nos simplemente lo. es un baile que hacemos paseando, Muy muy asentado. asentado, y hacemos un giro con la vuelta. Ese sería el Ajá. paseillo. A ver, enséñamelo, a ver Sí, si mira. lo cojo yo. Nada. Uy, ahí. Y Es ahora la muy vuelta. sencillito. Es Va. muy sencillo y muy Ajá. tranquilo. La verdad que es un baile bastante relajado. Y luego, pues tiene en las estrofas alguna diferencia de pasos. Entre ellos, por ejemplo, tiene una vuelta. Doble, una vuelta que se hace, también es muy para eso, se marca, ¿Hay se diferencia entre gira el hombre y la y mujer a la se. hora de bailarlo? Sí, normalmente quitando el paseillo que se suele hacer ambas, hombre y mujer a la vez, suelen cambiar. Si la mujer está haciendo una vuelta, a lo mejor el hombre está haciendo un paso para atrás, que llamamos un tipo borracho. Luego hay momentos en que el hombre tiene que venir a recoger a las mujeres y nos traslada y nos desplazan y hacemos un intercambio de sitio. Y bueno, ¿Y por realmente qué se es. baila? ¿Se baila un hombre con dos mujeres? Sí, ¿Por se algo? baila porque se dice que, como es muy antiguo, que puede venir de algo de ascendencias árabes. Entonces, ya sabemos, los Sí, árabes sí, sí, sí. disponían de más de una mujer. Seguramente que las dos mujeres con un hombre no hay. No, No. no. Eso hoy en día. Es hoy en día. Pues, ¿qué os parece si nos lo muestran y nos lo bailáis? Por supuesto, ¿Vale? para todos vosotros, sí. Venga, Para gracias. vosotros.
Seguimos con Nati y con el grupo de danzas Tierras Llanas de Toro y su Alfoz. ¿De qué pueblos hay aparte de Toro? Pues aparte de Toro está Peleagonzalo. Es gente que baila en el grupo. Sí, sí, es gente que baila en el grupo. Peleagonzalo, como he dicho, Pozo Antiguo, Pinilla de Toro, Zaratán, San Miguel del Pino, está también Pobladura. Hay gente incluso de fuera de nuestra frontera, de Venezuela. ¿Cómo lo coordináis? ¿Dónde ensayáis? Bueno, pues el Ayuntamiento de Toro nos ha dejado un local, como a las demás asociaciones, y ahí ensayamos 2 días por semana. Y todos la gente de esos pueblos se mueve. Sí, se desplazan a Toro. Algunos de ellos viven aquí, otros no. ¿Y hay cabida que vengan más personas? ¿Está abierto? Pues sí, la verdad es que estamos abiertos a todo el mundo que venga. ¿Sí? Somos 21 miembros en el grupo, pero vamos que... Pues ya sabéis, ¿eh? Y niños, si queréis apuntaros a bailar, aquí en el grupo Tierras Llanas está abierto para todos. ¿Y qué nos vais a bailar? Bueno, pues vamos a bailar las boleras de Pozo Antiguo también. De Pozo Antiguo. Seguimos en Pozo Antiguo. ¿Nos haces así algún pasito que nos ha gustado? Que bueno, nos hemos quedado con ganas de aprender un poquito más. Sí, son parecidos a los de... porque aquí suelen ser parecidos todos los pasos, pero bueno, intentaremos hacer algo, a ver. Venga. El arrastrado, ¿no? Otra vez. Sí, el arrastrado otra vez. Pero si es que al final es lo que... Cuando es que vas lo que hay, dar la vuelta... Se baila. Y al final, bueno, te vas cruzando con la gente. Luego ya, bueno, los chicos hacen otros bailes diferentes. También así del paso este. Es que este baile es muy sencillo y casi muy, muy parecido. Pues yo creo que lo mejor es que lo veamos en vivo y en directo, que nos lo bailen ellos. ¿Qué os parece? ¿Bien? Pues allá va. ¿Lo bailáis, Nati? Sí, sí. Pues venga, os dejamos con Tierras Llanas, de Toro y su Alfoz. Coreografías que nos vais a hacer, uno de los bailes, se llama Tierras Llanas, ¿no? Sí. ¿Y hay algún paso distinto? ¿En qué consiste Tierras Llanas? Sí, bueno, en principio te diré que Tierras Llanas es el nombre que lleva a nuestro grupo y es el nombre de una jota que se llama la Jota de la Culada. Es una jota que se baila dándose la culada con la pareja. Constantemente, y luego es la jota que más se salta, se da,
se da unas vueltas a la vez que se pica, uh-huh. y al final es pues un zapateado. A ver, ¿cómo? Es un zapateado. Uf. Que es así, no se ve muy bien por... va saltando y se va... Hay que tener una buena forma física para hacerlo, ¿no? Pues la verdad es que sí, se termina un poquito cansado, pero bueno, con mucho ensayo sale. ¿Cuántas horas dedicáis, habéis dicho? Pues pocas, porque la mitad de la gente trabajamos. Como veis, somos de una edad más o menos que estamos trabajando y bueno. Bueno, pero... Dos horas cada dos días a la semana. O sea, que 4 horas a la semana... Bueno, 4 horas a la semana está fenomenal. Pero entre quita y ponte y siempre... Y lo más importante es que os unáis y que esto no muera y que siga nuestro folclore. Pues os dejamos... ¿Nos mostráis Tierras Llanas? Sí, venga. Pues encanta. Pues allá va, Tierras Llanas con el grupo de danzas Tierras Llanas de Toro y Solfoz.